Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Jesús tomó la palabra y dijo: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. En el Evangelio de hoy hay como tres cosas claras acerca de Jesús. La primera, que tiene que ver con esta realidad de que Jesús vino a sanar. De hecho, cita, ¿no? Vino a sanar nuestras heridas, ¿no? Y a veces se reduce el sanar las heridas al pecado, y la verdad que no es solamente el pecado, sino las consecuencias del pecado, todos los dolores y las heridas que también otros nos han provocado. Jesús las quiere curar, porque todas las heridas del corazón son heridas de amor, y el único amor perfecto es el amor de Jesús. Todos los amores son imperfectos y nos lastiman, aunque sean buenas las personas que están cerca de nosotros y nos quieren. Entonces creo que lo lindo es que Jesús viene a curar esas heridas y a acercarse a nuestras heridas, no a, digamos así, a apartarse de ellas, sino a curarlas, a acercarse, a tocarlas con la mano, ¿no? Lo segundo, que Jesús pone en pie a la gente, porque Jesús realza nuestra dignidad. Y nuestra respuesta a Jesús no es algo pedestre, algo que nos humilla, algo que nos avergüenza, sino al contrario, algo que nos dignifica. Y lo tercero que parece lindo es cómo cuando alguien intenta seguir a Jesús, Jesús aclara específicamente: mira que este camino es un camino de despojo, porque la aventura de seguir a Jesús es una aventura muy personal, muy de respuesta personal, que nos hace muchas veces distanciarnos y alejarnos de cosas que estamos apegados, sobre todo a la seguridad, ¿no? En vez de ir a Jesús para estar seguros, Jesús nos saca de nuestra seguridad para enviarnos justamente a estos lugares de intemperie, ¿no? Que es tan lindo imaginarnos a un Jesús que no nos cobija como si fuéramos chiquitos, sino como dignifica nuestra libertad y nuestra grandeza enviándonos a la intemperie. Jesús no nos saca de nuestra seguridad para enviarnos justamente a estos lugares de intemperie, ¿no?